Investigo como de 8 metros. Amaneciendo. Ya. Mira la peonada de. La peonada paisanos aquí de mi amigo Pío Quinto. La peonada nos vamos a chingarle ahorita. Ahorita nos vamos a chingarle. Esta es la peonada de mi amigo Pío Quinto. La cuadrilla. Nos vamos para. ¿Cómo se llama ya? ¿Cómo se llama ya, don Sembrano? ¿Qué postlan? ¿Cómo se llama, Marcito? Tezoquipa. Tlaquislapa. La collo. Por ahí viene uno llegando. ¿Qué hora se está yendo la peonada? Nos vamos a la pizca, a la 7 de la mañana. Primo Leandro aquí va también. Ajá, aquí va el jovenazo Leo. Este es de chamba. Vamos a comer molito. Sí. Cabrón. Primero. Ya van a atrapar el guajolote por allá. Se baje del árbol. Tengo hasta Toruno.
los evalúan. El Cebeta no es cualquier chingadera de pues escuela. Como te digo, las escuelas son buenas. Ajá. Hay uno. Mira, que le echen ganas. Sácale todo por ahí, te bajas y te vas por ahí, hasta mi rancho. Sí, mira. Aquí está el rancho de Rodrigo Robles. Rancho. La cosa es llevar muchita gente. Tiene gallinas, guajolotes, perros, vacas. Solo mujer no. Llegando, llegando. Solo mujer no tengo. Acabando. Vamos allá al carro de calabaza. A ver quién quieren, soltero. Aquí está. Rodrigo Robles. Le pueden llamar al teléfono. Dales el teléfono. La niña y el teléfono. Rodrigo dice que busca. Ahí está el volcán, mira. Hasta con nieve. Mira, el volcán, fíjate, se tiene la foto. O don Mario le está sacando una foto. Mira, está un chingón. Ponle binoculares. Se mira telescópica la escopeta. Punto láser. ¿Vamos a comenzar aquí o bajar? El 14. ¿Es uno para meterle moneda o para engordarle? De nada, más una vez le metió a ver, repartió su madre. Ya lo rompió. Ya no había tanto trabajo. No quiere trabajar, ¿cómo? Bueno, saludos, Emilio. Trabajar, ahí va a ver para Guachicoa. ¿Dale? Sí, pues, si trabajara como tú. Mira, no lo cortó, esta pendeja era. Por poco y lo come, si hubiera dientes lo muerde, sí. Mano con casco de marrano. Mira. Ya bueno que eres tu pichero. Pero si fuera una pinche mironga, lo ves. Vámonos para allá arriba. A ver, a buscar el conejo. Puta, que se quede la lea. No hagas eso porque después no te lo voy a poder levantar. Mi pantaleta lo más guardiando sin pájaro. Estamos terminando. Cuéntale, capitán, cuéntale. ¡Vamos con el conejo! ¡Ves, claro! ¡Bien, de tres surcos! ¡Sí, lo fue siguiendo el conejo! ¡Ya lo llevo, ya! ¡Eso lo tiene! ¡Saludos, Parfey! ¡Saluden, saluden! ¿Cuál es el uno, capitán? ¡Es el uno de tres surcos! ¡De tres surcos! ¡Dos! ¡Mira, mira, mira! Ya lo va a meter este lleva en la trajera. A ver cuál es el uno. Agarren piedras, pues. Está borracho el capitán, no se da cuenta. Ya me lo tengo que irte mi cabeza. Cuéntale, cuéntale, capitán. No, tiene nada que ver. Congo.
15 horas, ¿no? Ya vi ese que dijo. Agua. ¿Cómo que agua, el patrón? Llegó el almuerzo. Lleva 34, ¿viste? Ya, listo, era. Hasta la temblorina la agarra, era. Para hacer hambre. No, ahí tiene hasta su cama, mira. Ahí duerme, también. Bajo. Pura vida. ¿Cómo se acaba el tuyo? Está guardando el patrón para que me agarre. Listo, siempre. Para que llegue la lambita. No puede, llega, le sacan ese petate, como el fin te sobra. Le decíamos, cuídame. De los Felipe, su hijo. ¿De qué está Julio? Yo digo, ya se fue. Pues, tu machete tiene filo. Voy abriendo las trancas. Tupé. Póngalo tu pe. Vamos a ver, no lo corta. Bonito, aquí en el campo. Yo por aquí casi nunca vine a cuidar. Entonces le andaba yo. Caramba, yo soy mi caballo. Mira, ahí ya salió. Pelo no sé, levántate ese tipo al grande. ¿Dónde está ese tipo al grande? ¿Dónde está ese tipo al grande? Más le dieran. Sí, no, abajo está esta estipa, pero no se sabe. Quiero más, ¿quién me da? Sí, sí, estaban allá abajo. En los 60. Allá abajo estaban los otros estaban allá. Otras estaban más allá. Había dos ahí. Hay una caterita ahí, otra de los gorditos, Don Ángel y compadre Carmelo. Y Jerónimo. Por eso, ahí, Jerónimo. ¿Pero se murió la muchacha? ¿Qué dice Jerónimo? No, fue allá abajo, donde está esa flor blanca, allá abajo. Allá vivían. Ahorita van a llegar mis clientes. ¿Se murió la muchacha? Perros. ¿Y no había enfermedad? Ahora sí hay. Tienen cadena, que no tengo cadena. Cuenta pues historia de Jerónimo, fue que todavía te comió la muchacha. Ya había tomado el pulidor, güey. Era su novia de él, dice. Agarrando la gente de Guerrero. Hasta allá, hasta allá, vaya, firmar. La gente de Guerrero. Hasta Nueva York. Manda tu saludo. Hasta Vieja York. Manda tu saludo. Mariachi. Hola, Pichón. Sonríe a la cámara. ¡Burro! ¡Para, Pichón! ¡Para, Pichón! ¡Manny Paqueado! ¡Saludos de Manny Paqueado! ¡Gracias! ¡Hola, primo Pichón! ¡El Junior! ¡El Junior de Paqueado! Ahora gente así, trabajando, buscando. En el campo andamos. ¡Un abrazo! Trabajando, trabajando. La pizca está de duda ahorita. ¿Esto es el pase, vos? El costalero está por aquí, el costalero. El arriero.
¡Sí! Estoy alegre, voy a estar encabronado y no voy a trabajar a gusto. Yo ando alegre, trabajo a gusto. Totolapa. El pochote. Vamos terminando. Terminando, patrón. Ah, patrón. Patrón calabaza. Ah, patrón calabaza. Mariano. Siempre es calabaza. Oye. Órale. ¡Ey! ¡Chupen! ¡Patrón! ¡Ay! Así, espérate. Sí, muchachos, gracias por su amable atención. Ya pues buena voluntad, ahora sí pueden tragar aunque se revuelquen. Nomás los voy a llevar con carretilla. No, no, señores. No se vayan a poner activos porque paqueado los traigo de mi lado. Está paqueado. Paqueado es el número uno. Se está listando para la pelea para el 25 de diciembre contra Perro Loco. Levántale la mano. Ya dije, pichón, que lo saques, primo. Ya lo tenía medido. Oye, pichón.